Gracias.
buenas tardes. Por favor, les pido tomar su ubicación definitiva a los consejeros. Vamos a dar inicio a esta ceremonia. Señoras, señores, vamos a iniciar la sesión. Les pido por favor ponerse de pie. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, y el artículo número 89 del reglamento de sala del Consejo Regional de Valparaíso, en nombre de Dios, la patria y la región, se abre esta sesión 192 extraordinaria, en la cual se realiza la instalación y constitución del Consejo Regional periodo 2018-2022. Pueden tomar asiento.
Regional de Valparaíso, señor Enrique Pulido Pinto, dará lectura al artículo número 30 bis de la ley número 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, que establece la presidencia accidental para el inicio de la presente sesión de este cuerpo colegiado. Ley 19.175, artículo 30 bis, señala: en su sesión constitutiva, el Consejo Regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, en votación pública viva voz, en orden alfabético de los apellidos consejeros, un presidente, quien permanecerá en su cargo durante un periodo de 4 años. Dicha sesión constitutiva será presidida por el presidente del Consejo, siempre que haya de continuar como consejero para el correspondiente periodo. En virtud de lo señalado por la presente ley, quien asume esta responsabilidad en esta sesión plenaria es el consejero, el último presidente, el consejero Rolando Stevenson Velasco. De la misma forma, el secretario ejecutivo del Consejo Regional, señor Enrique Rubio Pinto, dará lectura a la sentencia de proclamación del Tribunal Electoral Regional sobre la elección de los consejeros regionales que integrarán este cuerpo colegiado para el periodo 2018-2022. En Valparaíso, a 22 de diciembre del 2017, en sesión del Tribunal Electoral Regional, Quinta Región de Valparaíso, ante su presidenta, doña Teresa Carolina Figueroa Chandiga, y miembros titulares, don Carlos Oliver Cadenas y doña Gloria Torti Ivanovich, actúa como ministro de Fe el secretario relator, don Andrés Torres Campbell, considerando, primero, que se ha dado término al escrutinio general y calificación de las elecciones de consejeros regionales realizadas el día 19 de noviembre del 2017, de las provincias de Petorca, Los Andes, San Felipe de Aconcagua, Quillota, Margamarca, Valparaíso 1, Valparaíso 2, San Antonio e Isla de Pascua, en la forma dispuesta en los artículos 95 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y 103 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Segundo, que conforme al acuerdo adoptado por este tribunal en sesión celebrada con fecha 21 de diciembre último, que aprobó el escrutinio de las elecciones efectuadas en todas las provincias de la quinta región antes mencionada y aplicado el sistema establecido en los artículos 96 y siguientes de la Ley sobre Gobierno y Administración Regional ya citada, se declara: primero, en la provincia de Petorca los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Cristian Macaya Abarca. Doña María Teresa Cerda García. Por consiguiente, se les proclama en este acto consejeros regionales de la provincia de Petorca. Segundo, en la provincia de Los Andes, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: la señora Edith Quirós Ortiz. La señora María Victoria Rodríguez Herrera. Por consiguiente, se les declara consejeros regionales de la provincia de Los Andes. Tercero, en la provincia de San Felipe de Aconcagua, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Iván Reyes Figueroa. Don Mario Eugenio Sotoliquio Urquiza. Don Rolando Juan Stevenson Velasco. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de San Felipe Aconcagua. Cuarto, en la provincia de Quillota, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Roberto Chaguán Chaguán. Don Cristian Andrés Mella Andaur. Don Ricardo Aliaga Cruz. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de Quillota. Quinto,
En la provincia de Marga Marga, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: María Paz Santelices Cañas, don Percy Marín Vera, doña Amelia Herrera Silva, y doña Valeria Andrea Melipillán Figueroa. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de Marga Marga. Sexto, en la provincia de Valparaíso 1, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Manuel Millones Chirino, don Jaime Perry Young, don Carlos Alarcón Quinteros, doña Tania Estefanía Valenzuela Rossi, don Juan Arriagada Arens. Por lo tanto, se les proclama consejeros regionales de la provincia de Valparaíso 1. Séptimo, en la provincia de Valparaíso 2, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Eugenio González Bernal, don Manuel Enrique Murillo Calderón, doña Natalie del Carmen Campuzano Díaz, don Roberto Burgos González. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de Valparaíso 2. El octavo, en la provincia de San Antonio, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: don Mauricio Araneda Atenas, don Jorge Arturo Mora Castro, don Roy Crichton Orellana. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de San Antonio. Noveno, en la provincia de Isla de Pascua, los candidatos definitivamente electos son los siguientes: Elizabeth Joana Arevalo Pacarati, y doña Tarita Alarcón Rapu. Por consiguiente, se les proclama consejeros regionales de la provincia de Isla de Pascua. Visto, además, lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, envíanse copias autorizadas del presente fallo y del acta complementaria de proclamación al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, al Director del Servicio Electoral, al señor Intendente Regional y al señor Gobernador Regional de las provincias enumeradas anteriormente. Comuníquese la proclamación a cada uno de los consejeros regionales electos. Regístrese y archívese. Estamos hoy día en una sesión solemne y significativa para la vida republicana. Y es por esto que hemos recibido la renuncia de dos de nuestras consejeras que han asumido otros cargos dentro del Poder Ejecutivo. Le pido, secretario, que dé la información, puesto que esta Asamblea tiene que hacer la votación de la aceptación de estas renuncias. Efectivamente, presidente, se han recibido dos renuncias y ambas hacen mención o señalan al artículo 40 de la Ley 19.175, que señala que en su letra B los consejeros regionales podrán cesar en su cargo a partir de una renuncia por motivos justificados aceptada por el Consejo. Doy lectura a las cartas. Honorable Consejo Regional de Valparaíso, señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional,
Angaroa, 9 de marzo del 2017, junto con saludarlos muy cordialmente y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por medio de la presente misiva vengo a presentar mi renuncia al cargo de Consejero Regional de Valparaíso, para el cual he resultado electa para el periodo 2018-2022, en representación de la provincia de Isla de Pascua. Lo anterior y de acuerdo a lo señalado en la normativa enunciada para que dicha solicitud sea sometida a votación del plenario. El fundamento de la presente renuncia es que he sido nominada por el presidente electo Sebastián Piñera Echenique para asumir el cargo de gobernadora provincial de Isla de Pascua, situación que actualmente es de público conocimiento. Quisiera en este momento expresar mi sincero agradecimiento a todo el equipo del gobierno regional y especialmente a los consejeros regionales electos por las distintas provincias de la región de Valparaíso por el excelente trabajo realizado en los últimos 4 años. A quienes hoy inician un nuevo periodo en el Consejo, desearles el mayor de los éxitos en el trabajo que comienza. Sin otro particular y esperando sea favorablemente aceptada por el honorable pleno del Consejo, se despide cordialmente Laura Tarita Alarcón Rapu. Bien. Y además se ha recibido la renuncia de otra consejera que dice: señores Consejo Regional, señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, de mi consideración, junto con saludar, vengo a través de este acto a presentar mi renuncia al cargo de consejera regional de la provincia de Marga Marga para el periodo 2018-2022. Cargo para el que resulté electa según consta la sentencia de programación del Tribunal Electoral de Valparaíso de fecha 22 de diciembre del 2017. Esta renuncia se presenta en el marco de lo señalado en el artículo 40, letra B, de la ley 19.175. El fundamento de esta presentación radica en que quien suscribe ha sido convocada por el presidente Sebastián Piñera Echenique a asumir el cargo de gobernadora provincial en su administración. Sin otro particular y esperando una buena acogida a esta presentación, le saludo atentamente María Paz Santelices Cañas. Secretario, tome la votación respectiva, entendiéndose que la aprobación es para ambas renuncias. Consejeras, consejeros, voy a ir diciendo sus nombres y espero que me puedan decir si están a favor o en contra. Estamos en votación, no voy a entregar la palabra, así que vamos tomando la votación. Le acepto la consignación en el acta, pero le debo advertir que el juramento es un paso de tipo protocolar. Los que están acá están consagrados desde la fecha de la indicación del terno, ¿cierto?, de su calidad de consejeros, por lo tanto pueden votar. Insisto, le ruego que ustedes, los que tengan alguna disquisición respecto a este procedimiento, lo reclamen donde corresponde en su oportunidad. Secretario, tome la votación por las renuncias. Les voy a ir diciendo sus nombres y les voy a pedir si están a favor o en contra de la renuncia, de acuerdo a lo que instruye el presidente. Consejero Carlos Alarcón Quinteros, a favor. Consejero Ricardo Aliaga, a favor. Les recuerdo que están votando las dos renuncias en simultáneo. Consejero Mauricio Aranea. Consejera Elizabeth Arévalo. A favor. Consejero Juan Arregada. A favor. Consejero Roberto Burgos. A favor. Consejera Natalie Campuzano. A favor. Consejero Roberto Chaguán. A favor. Consejero Roy Crichton. A favor. Consejero Eugenio González. A favor. Consejera Amelia Herrera. A favor. Consejero Cristian Macaya. A favor. Consejero Percy Marín. A favor.
Consejera Valeria Melipillán. A favor. Consejero Cristian Mella. A favor. Consejero Manuel Millones. Abstención. Consejero Jorge Mora. A favor. A favor. Consejero Manuel Murillo. A favor. Consejero Jaime Perry. A favor. A favor. Consejera Edith Quirós. A favor. A favor. Consejero Iván Reyes. A favor. Consejera María Victoria Rodríguez. A favor. A favor. Consejero Rolando Stevenson. A favor. A favor. Consejero Mario Sotoliquio. Abstención. Consejera Tania Valenzuela. Abstención. Se aprueban las renuncias por 21 votos a favor y 4 abstenciones, presidente. Gracias. Entonces procedemos. Sí, por favor, haga el alcance legal, digo. Dado que acaban de pronunciarse respecto a las renuncias, se producen las vacantes, por lo tanto, para todos los efectos, ha bajado el número de core ejercicio a 26. Para que estén claros en lo que venga. ¿Ya? Eso. Perfecto. Siga nomás. Procede ahora la votación para la elección del presidente del Consejo Regional de Valparaíso, la que será tomada por el secretario ejecutivo del Consejo Regional, señor Enrique Arquimillo Pinto, como ministro de fe de este cuerpo colegiado. Secretario, consejera, en votación. Tengo que hacer el alcance de la explicación. Vamos a repetir el procedimiento. La ley establece que esta es una votación a viva voz, ¿cierto? Que es pública. Por lo tanto, voy a ir diciendo nuevamente su nombre en orden alfabético. Y ustedes les pido que, por favor, yo repito, como no tenemos micrófono, yo repito lo que ustedes dicen para que vaya quedando el registro. ¿Ok? No hay nombre propuesto. La ley dice que cada uno hace su votación en forma personal y es de viva voz, por lo tanto ahí está garantizado todo un proceso transparente. Toma la votación, secretario. Quiero aclarar que efectivamente la ley nos fija un procedimiento que tengan que presentar una candidatura. Simplemente cada consejero tiene que expresar su voluntad respecto de un nombre entre los miembros del consejo. También creo que importante, presidente, señalar que dado que acaban de votar las renuncias favorablemente y por lo tanto se ha modificado el quórum establecido, de acuerdo a la ley, quien asuma la presidencia del Consejo Regional requiere la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio, dado que en este minuto, aceptada la renuncia, el número de miembros en ejercicio es 26, queda definido como quien quiera aspirar a ser presidente requiere al menos 14 votos. Vamos a proceder a la votación entonces. Consejero Carlos Alarcón Quintero, su votación, por favor. Abstención, consejero Alarcón. Consejero Ricardo Aliaga. Consejero Marín. Consejero Mauricio Araneda. Abstención. Se abstiene. Consejera Elizabeth Arévalo. Se puede porque estamos en votación, hay que dar el nombre o abstenerse o por favor, solamente eso. Yo tengo costumbre de dialogar mirando a los ojos antes de dar una opinión. Entonces en este caso preciso me abstengo. Ya. Abstención de la consejera Arévalo. Consejero Arriagada. Percy Marín. Consejero Burgos. Percy Marín. Consejera Natalie Campuzano. Abstención. Abstención. Consejero Roberto Chaguán. Percy Marín. Consejero Crichton. Percy Marín. Consejero González. Abstención. Abstención. Consejera Amelia Herrera. Abstención. Abstención. Consejero Macaya. Percy Marín. Marín. Consejero Percy Marín. Consejera
Consejera Melipillán. Abstención. Consejero Mella. Abstención. Consejero Millones. Abstención. Consejero Mora. Abstención. Consejero Murillo. Abstención. Consejero Perry. Percy Marín. Consejera Quirós. Percy Marín. Consejero Reyes. Percy Marín. Consejera Rodríguez. Abstención. Consejero Stevenson. Percy Marín. Percy Marín. Consejero Sotoliquio. Abstención. Consejera Valenzuela. Abstención. Resultado de la votación, consejero Percy Marín, 11 preferencias, 14 abstenciones. No se ha dado la mayoría, presidente. De acuerdo a la normativa vigente, corresponde repetir en una segunda votación. En votación. Toma la votación nueva, secretario. Bueno, tengo que hacerlo. Consejero Alarcón. Consejero Aliaga. Consejero Aranea. Consejera Arévolo. Consejero Arriagada. Consejero Burgos. Consejera Campuzano. Consejero Chaguán. Consejero Crichton. Consejero González. Consejera Herrera. Consejero Macaya. Consejero Marín. Consejera Melipillán. Consejero Mella. Consejero Millones. Consejero Mora. Abstención. Consejero Murillo. Abstención. Consejero Perry. Consejera Quirós. Consejero Reyes. Consejera Rodríguez. Consejero Stevenson. Percy Marín. Consejero Sotoliquio. Consejera Valenzuela. Cerrada la votación, se repite el resultado, presidente. 11 preferencias para el consejero Percy Marín, 14 abstenciones, se mantiene sin mayoría. Siguiendo la normativa vigente, se procede a una tercera votación. Es la ley, es lo que está estipulado. Yo le ruego, por favor, secretario, que relea exactamente lo que dice la ley. Sí, pero la ley establece que se debe repetir hasta en un total de dos oportunidad adicional a la primera, la votación por el cargo presidente, si es que no existe mayoría. Por lo tanto, en ese sentido, corresponde por ley que realicemos una tercera votación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la última vez, le voy a preguntar y me dan su preferencia. Lo vamos a hacer más rápido. Consejero Alarcón. Consejero Aliaga. Consejero Aranea. Consejera Arévalo. Consejero Arriagada. Consejero Burgos. Consejera Campuzano. Consejero Chaguán. Consejero Crichton. Consejero González. Consejera Herrera. Consejero Macaya. Consejero Marín. Consejera Melipillán. Consejero Mella. Consejero Millones. Consejero Mora. Consejero Murillo. Consejero Perry. Consejera Quirós, consejero Reyes, consejera Rodríguez, consejero Stevenson, Percy Marín, consejero Sotoliquio, consejera Valenzuela. Se repite el resultado, tercera votación por la presidencia del Consejo Regional.
Tercera votación del Consejo Regional. Se repite el resultado. 11 preferencias para el consejero regional Percy Marín. 14 abstenciones. Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento con la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de este cuerpo colegiado. En virtud de ello, la sesión continúa con aplicando el artículo que leí hace un momento atrás, que dice que en el caso de que no haya acuerdo de mayoría para la presidencia, quien sigue conduciendo esta sesión y quien además va a abrir la sesión siguiente es el último consejero que haya ejercido el cargo de presidente que siga en ejercicio, que en este caso recae en el consejero señor Rolando Stevenson. Y además, a priori la ley señala que un punto de la tabla ineludible para la próxima sesión es precisamente repetir nuevamente, para que estén preparados, en tres ocasiones, si es necesario, la votación por la presidencia del Consejo Regional. Eso es, presidente. Corresponde ahora entonces que el secretario ejecutivo del Consejo Regional, don Enrique Estudillo Pinto, tome juramento o promesa al presidente del Consejo Regional que va a seguir presidiendo esta sesión, don Rolando Stevenson Velasco. Presidente. Señor Rolando Stevenson Velasco, ¿juráis guardar la Constitución Política de la República y las leyes, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado y consultar en el ejercicio de vuestras funciones los verdaderos intereses de la región según el dictamen de vuestra conciencia? Sí, juro. Si así lo hiciereis, la patria y la región os lo agradezcan, y si no, que ellas os lo demanden. Saludamos entonces la presidencia por esta sesión de don Rolando Stevenson Velasco. Ceremonia de instalación del Consejo Regional de Valparaíso, periodo 2018-2022. El presidente del Consejo Regional de Valparaíso, señor Rolando Stevenson Velasco, procederá a tomar el juramento o promesa individual de desempeño del cargo a los consejeros regionales presentes, en conformidad al artículo número 6 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional. De acuerdo al orden dado por la sentencia del Tribunal Electoral Regional, se le solicita pasar adelante de la testera a prestar su juramento o promesa a los siguientes consejeros regionales. Provincia de Petorca, señor Cristian Macaya Abarca. Por favor, nos ponemos de pie. Por favor, pónganse de pie todos los consejeros. Este es un acto bastante solemne. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución, la política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en ocasiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo.
Continuando con la provincia de Petorca, en este momento le correspondería jurar a la consejera señora María Teresa Cerda García, quien ha excusado su asistencia a esta sesión por motivos de salud. Provincia de Los Andes, consejera regional señora Edith Quirós Ortiz. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fielmente y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, Él y la patria os hagan cargo. Provincia de Los Andes, continuamos con la consejera regional María Victoria Rodríguez Herrera. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en las sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Bienvenida al Consejo. Provincia de San Felipe. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Iván Reyes Figueroa. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, Él y la patria se hagan cargo. Thank you.
provincia de Quillota. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Roberto Chaguán Chaguán. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar el sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Muy bien. Si así lo hiciere, Dios os ayude y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejero regional, señor Cristian Mella Andaur. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia, y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Bienvenido al Consejo. Consejero regional, señor Ricardo Aliaga Cruz. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en las sesiones secretas? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Provincia de Marga Marga. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Percy Marín Vera. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región,
consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejera regional, señora Amelia Herrera Silva. Guardar la constitución política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas. Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejera regional, señorita Valeria Melipillán Figueroa. ¿Juráis o prometéis guardar la constitución política de la República, desempeñar fielmente y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Provincia de Valparaíso, circunscripción Valparaíso 1. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Manuel Millones Chirino.
Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Bienvenido nuevamente. Consejero regional, señor Jaime Perry Hank. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejero regional, señor Carlos Alarcón Quinteros. ¿Juráis o prometer guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejera regional, señorita Tania Valenzuela Rossi.
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Promete. Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, él y la patria os hagan cargo. Consejero regional, señor Juan Arriagada Arens. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Sí, presidente, lo juro por Dios. Si así lo hicieres, Dios os guarde, y si no, él y la patria os hagan cargo. Provincia de Valparaíso, circunscripción Valparaíso 2. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Eugenio González Bernal. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Sí, juro por Dios, la Virgen María del Carmen, patrona y reina de Chile. Si así lo hiciereis, Dios os guarde, y si no, él y la patria os hagan cargo.
Consejero regional, señor Manuel Murillo Calderón. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejera regional, señorita Natalie Campuzano Díaz. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses, según el dictamen de vuestra conciencia, y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Bienvenido. Consejero regional, señor Roberto Burgos González. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hiciere, Dios os ayude y si no, Él y la patria os hagan cargo. Provincia de San Antonio. Rogamos pasar adelante al consejero regional, señor Mauricio Araneda Atenas.
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fielmente y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hiciereis, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejero regional, señor Jorge Mora Castro. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas? Si así lo hiciere, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Consejero regional, señor Roy Crichton Orellana. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar silencio acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Sí, prometo. Si así lo hiciere, Dios os guarde, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Provincia de Isla de Pascua. Rogamos pasar adelante a la consejera regional, señora Elizabeth Arévalo Pacarati. Le ruego a los consejeros y a las visitas, por favor, guardar el debido silencio. Este es un acto solemne republicano y que hay que respetarlo. ¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la región, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no,
y la patria os hagan cargo. Continuando con la ceremonia, a continuación se dirigirá a los presentes el presidente del Consejo Regional de Valparaíso, señor Rolando Stevenson Velasco. Mis primeras palabras sean de bienvenida para todos y cada uno de los asistentes a este acto, especialmente los consejeros que han sido elegidos en forma popular. Para mí también es muy grato ser presidente en esta ocasión. Yo soy un hombre de fe, creo que las cosas pasan por algo, y en el periodo que está terminando, que terminó del consejo anterior, que fue el primero elegido en forma popular por la ciudadanía, indudablemente que para todos fue una experiencia. Anteriormente los consejeros regionales eran elegidos en forma indirecta a través de los concejales. Sin embargo, con esta apertura de participación y democracia, en el día de hoy somos elegidos directamente por los ciudadanos, lo que es una ventaja y una garantía en cuanto a la transparencia y en cuanto al servicio hacia la comunidad. Respecto a la transparencia, le quiero informar a los consejeros que asumen el día de hoy que las sesiones públicas y que son plenarias del Consejo Regional se transmiten vía streaming, por lo tanto están a disposición de cualquier ciudadano que las puede estar mirando. Incluso hay respuesta inmediata, hay una persona que es la encargada de comunicaciones que contesta en forma inmediata las consultas que se hacen durante el desarrollo de una sesión. Es importante que tengamos en vista el bien común, el bien de cada una de nuestras provincias, el bien de cada una de nuestras comunas, pero lo más importante es tener el sentido de que somos una región que empieza en el límite con Argentina, en la cordillera, en la comuna de los Andes, y esta región llega ultramar, ¿no es cierto?, llega hasta Rapa Nui, la Isla Pascua. Ese es nuestro ámbito y esa es la sociedad y son las personas y son las instituciones a las que nosotros nos debemos y debemos atender. Reitero mi agradecimiento por la confianza que me brindaron los consejeros del periodo anterior para elegirme en el último tramo del consejo que terminó, y espero que en la próxima fecha, que digamos va a ser aproximadamente el 22, tengamos acordado y definido quién dirigirá los destinos de nuestro consejo en los próximos años. Muchas gracias y felicidades. Y que todos realmente tengamos en vista, insisto, el bien común. Estamos llegando al término de la sesión. Señoras consejeros, consejeras, consejeros, solo resta un punto de la tabla que les fue enviada, que da cuenta de la fijación de la próxima sesión plenaria, cuya propuesta es el día jueves 22 de marzo a las 11:30 de la mañana, y además dar la continuidad a la Comisión de Régimen Interior hasta esa fecha, a efecto de poder convocar a las reuniones de trabajo que tengan que efectuar de aquí hasta el día de la sesión plenaria. Por lo tanto, les voy a solicitar que puedan, vamos a hacer la votación a mano alzada. Les pido, por favor, quienes estén de acuerdo con una sesión plenaria para el 22 a las 11:30 y con darle continuidad exclusivamente a la Comisión de Régimen Interior, se pronuncien. Consejeros que votan a favor,
Unánime, presidente. ¿Se acuerda entonces? Próxima sesión plenaria el día 22 de marzo a las 11:30 y continuidad de la Comisión de Régimen Interior. Quiero, antes de retirarnos, ofrecerle estos micrófonos a nuestro intendente que acaba de asumir oficialmente el día de hoy. Señor presidente, estimados consejeros y consejeras, autoridades presentes, amigos de la región, este ha sido un día que nos llena de alegría, no solo en el país, sino en nuestra región. Ha sido un día republicano, un día en que las instituciones del país han funcionado democráticamente y se han constituido en cada uno de sus niveles, todos los niveles de participación ciudadana que establece la ley. Veo con mucha alegría el compromiso y el entusiasmo de ustedes por, desde el gobierno regional, contribuir a desarrollar en la región todos aquellos sueños, anhelos o tareas que tenemos pendientes. Esta región tiene desafíos que yo creo que son unánimes, más allá de nuestras propias definiciones políticas, filosóficas o religiosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que continuar con la erradicación o erradicación, es una política amplia, de los campamentos, que tenemos que resolver el tema de la sequía, el problema de la escasez del agua, que tenemos que preocuparnos seriamente del transporte y la movilidad interregional y en general de diversos factores que afectan a la calidad de vida. Y espero que no romper la solemnidad, presidente, de que a este salón le hace falta aire acondicionado. Espero que lo aprueben. ¿Está aprobado? Está aprobado, me dice el presidente. Es un ejercicio muy lindo y esperamos que esta unidad regional, más allá de nuestras legítimas posturas, posiciones y discrepancias, nos permita hacer, dar pasos constructivos en la región. Y que cuando nuestros periodos finalicen, podamos mirar hacia atrás con orgullo cuál fue nuestro legado en concreto a la región y no solamente promesas o palabras. Les deseo el mayor de los éxitos y que podamos trabajar en conjunto en este periodo. Muchas gracias. De pie, por favor. De pie. Habiéndose cumplido con todos los puntos de la tabla y el objetivo de esta sesión, en nombre de Dios, la patria y la región, se cierra esta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Valparaíso. Muchas gracias por su asistencia. De esta manera se da por finalizada la ceremonia. Agradecemos la asistencia a todos los presentes y se les invita a pasar a la sala exterior a compartir un cóctel en honor al nuevo Consejo Regional y su presidente. Muchas gracias y buenas tardes.
Thank you.
Estamos coordinando entonces en el sector del escenario del salón la primera foto de la conformación del Consejo Regional de Valparaíso, periodo 2018-2022, junto al intendente regional don Jorge Martínez. Reiteramos el llamado a los consejeros regionales que se encuentren fuera del salón para que por favor ingresen y tomen ubicación en la fotografía. Thank you.